Argentina, Argentina, hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a mi canal El Único Sabor con Ceci. Gracias, gracias por acompañarme. ¿Qué creen? Hoy les traigo una sorpresa. ¿Por qué les traigo una sorpresa? Ay, anda mi esposo medio antojado. ¿Por qué dirá este hombre tan antojado que anda? No sé, a lo mejor, quién sabe qué traiga en su cabecita, ¿verdad? Le encanta la comida argentina. ¿Por qué le gusta Argentina? Porque él vivió en Argentina como unos 15 años, entonces como quien Argentina, dice... ¡Argentina! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! Mi esposo siempre es un loco. Por, cuando juega, cuando juega los partidos México y Argentina, siempre anda ahí hasta quitándose la camisa. Oh, y siempre discutimos, ¿por qué gritas? Pero bueno, bueno. ¡México, México! Mi esposo le gusta mucho, le va a sus equipos de Argentina. Entonces, sabe, nosotros comemos como familia, también otro secretito de nosotros, comemos mucha comida, pues de diferentes lugares nos gusta probar. Y pues una de ellas que comemos frecuentemente es de Argentina. Entonces por eso hoy quiero compartirles una receta bien rica, que es bien deliciosa, directamente de Argentina. Mi esposo me enseñó a hacer esta receta y también yo aprendí con otras amiguitas que preguntaba. Entonces, así que pues vamos a cocinar unas deliciosas argentinas, ¿eh? Empanadas argentinas deliciosas, así que vénganse amigos, les voy a empezar a enseñar qué vamos a necesitar. No se necesitan muchos ingredientes, pero esos ingredientes, miren, sale así de sabroso esas empanaditas. Así que miren, les voy a presentar. Primero que nada, pues vamos a necesitar 1 kilo de carne de res. 1 kilo, vamos a hacer suficientes porque pues mi esposo quiere compartir con sus amigos, así que pues voy a hacer suficientes, así que vamos a ocupar 1 kilo de carne de res, 1 kilo de cebollas. Dice un chef argentino, decía que la misma cantidad de carne tiene que ser la misma cantidad de cebolla, se le pone mucha cebolla o un poquito más de cebolla porque la cebolla le da una textura muy rica, le da una textura más suave a la carne y sale bien jugosita, así que por eso le vamos a poner 1 kilo de cebolla. Yo le voy a poner 2 dientes de ajo, los argentinos saben que no usan ajo, ¿verdad? Pero pues a mí sí me gusta usar, así que voy a usar 2 dientitos de ajo solamente. Y vamos a ocupar también manteca de cerdo. Es un poquito de manteca, eso es al gusto. Si no les gusta usarla, pueden usar aceite, no se preocupen. Yo sí voy a usar porque también cuando se cocina la cebolla le da un sabor así como medio quemadito, hay que dejar dorar la cebollita, si vieran qué rico sale. Eso es lo principal que vamos a necesitar. Ya para condimentar la carne, cuando se está cocinando, le vamos a poner un poquito de sal de ajo también. Yo le pongo un poquito de sal de ajo. Pues depende cuánto ajo les guste. Yo le pongo a esto como una cucharita o a veces 2, voy probando. Y le ponemos orégano. Este es uno de los principales. A esto sí le pongo como 2 cucharaditas de orégano. ¿Ok? 2 cucharaditas de orégano. Y también se le agrega casi al final un poquito de caldo de pollo, caldo de res. Yo no tengo caldo de res, pero tengo en polvo. Solamente tengo en polvo y le voy a poner 1 cucharadita también. Y también se le pone chile ajín, creo que dijo, sí, chile ajín, pero yo le estoy poniendo, miren, aquí le estoy revolviendo 1 cucharadita chiquita solamente de chile, pues del coreano que yo tengo, pero ese es para darle un colorcito, le podemos poner chile morrón también, ¿ok? Y pues vamos a ocupar, los argentinos regularmente no le ponen esto, pero a mí me gusta cómo le da ese sabor. Si vieran qué sabroso sale cuando le pone uno un poquito de salsa de tomate. Entonces yo le voy a poner solamente la mitad a esta carne porque le da un saborcito rico. Lo he probado sin salsa, pero con la salsa me gusta mucho. Y pues vamos a necesitar las aceitunas. Este ya va a ser al gusto para ponerle al final. Y también vamos a ocupar huevos cocidos. Los huevos que ya están hirviendo, si acá ya tengo algunos y eso también es al gusto, pero con huevos sale rico. A mis hijos no les gustó mucho, entonces a unas sí les voy a poner y a otras no. ¿Y con qué las vamos a envolver? Miren, yo ya me fui a la fácil, no me puse a hacer las tortillas. Como vamos a hacer muchas, es muy difícil. Entonces, miren, en una tienda
muy prestigiada que ustedes ya conocen, yo creo. En Costco encontré estas, miren, ya vienen las tortillitas hechas. Vienen 6 paquetitos de esos y cada paquete trae 12. Entonces, con estas, las veces que lo he hecho me ha gustado mucho. Después les voy a poner un video también de cómo se hace la masa, pero un poquito más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en hacerlas así, ¿ok? Bueno, así que amigos, acompáñenme en qué vamos a hacer primero, porque lo primero que vamos a hacer va a ser picar la cebolla. Así que vengan a sensar todos, vamos a cocinar juntos. Okay. Listo, miren, ya le puse aquí la grasa para que se vaya derritiendo. Y ya le puse la cebolla y el ajo. Miren cuánta cebolla, mucha cebolla. Entonces, el propósito para que salga más rico va a ser caramelizar, dejar que se dore un poquito la cebolla. Este le va a dar un sabor más rico a todavía la empanada. Cuando la cebolla se pone doradita, sale bien rico. Ese es mi estilo, ¿eh? Los argentinos no lo dejan tanto freír, lo dejan poquito que se cambie de color y ya. Pero yo sí lo dejo más doradito porque le da un sabor más rico. Miren, después de 5 minutos, así hubiera estado bien ya para ponerle la carne, pero yo la voy a dejar otros 5 minutos más para que se empiece a dorar un poquito más. Y también en ese tiempo, y miren, ya piqué la aceituna. La aceituna, se me fue. La aceituna y mi esposo picó el huevo. Luego se nota. Ay, mi esposo. Bonito. Ya se nota que mi esposo lo picó. Yo piqué este último. Dije, ay, mi amor, parece un batidillo de huevo. Esto va a ser para ponerle al final, ¿ok? Bueno, entonces ahorita seguimos con el otro paso. Ya está listo, miren. Cuando está así como ya cafecita, ándele, así es como debe de estar ya. Más para que salga más rico y ahora es tiempo de ponerle la carne. Hay que desbaratarla bien desbaratadita. Miren, ya desbaratamos la carne, entonces aquí viene, le vamos a poner un poquito del chile. Este es para darle un colorcito y el caldo de res. Yo lo tengo en polvo, le voy a poner en polvo. Y también le voy a poner un poquito de sal de ajo. Ese es al gusto, como les guste. Bueno, en realidad es polvo en ajo el que le estoy poniendo. La sal ustedes le van a ir poniendo más o menos. Este es como una cucharadita de cada uno lo que le estoy poniendo. Y, ay Dios, ya lo estoy tirando, mira, que es mucho. Y también le vamos a agregar lo que es media latita de puré de tomate. De cualquier puré le pueden poner. A mí me gusta mucho con el puré, sale bien rico. Ahí está. Y el estrella, el condimento estrella que es el orégano. También le ponen un poquito de comino molido, pero creo que a mi esposo no le gusta mucho el comino, por eso no me dijo que le pusiera. Pero si a ustedes les gusta, le pueden poner poquito comino molido y también le da un sabor bien rico. Así que le vamos a poner todo esto, miren. Así, y ahorita lo vamos a revolver para que se integren los sabores. Miren, ya estuvo, miren qué rica se ve. Les digo que queda bien jugosita con el tomate. Sí, ese chef decía que hasta podíamos hacerlo de hoy y para otro día hacer las empanadas. Dice que dejándolo reposar la carne, el sabor agarra mucho mejor. Pero bueno, en esta ocasión nosotros lo vamos a hacer ahora, ahorita que se enfríe, vamos a empezar ya a envolver las empanadas. Es un platillo típico de Argentina. Miren, ya aquí puse poquito a enfriar, puse la mitad, porque a este le voy a agregar las... ¿Cómo se llaman, mi amor? Aceitunas, qué rica aceituna. Las aceitunas, le encanta aceitunas, por eso le está poniendo bastante. ¿No hay más? No hay más, ay, qué tanta aceituna, mira, y a mí no me gusta mucho, así que, pero a él sí me gusta, pero no con tanta. Y a este le voy a poner mucha porque también a sus amigos de mi esposo le gustan con mucha aceituna. Y vamos a dejar que se enfríe un poquito más para ahorita empezar a hacer ya las empanaditas. Y cuando estemos poniéndole arriba le vamos a poner huevo. Y estas las vamos a dorar, ¿eh? Se hacen regularmente allá en Argentina en los hornos así de barro, allí las cuecen, ay, salen ricas. Pero pues no tenemos esos hornos, así que nosotros las vamos a freír con aceite
Y un poquito de manteca también. Le vamos a revolver mitad y mitad. Ahorita les muestro cómo. Miren, ya puse la mitad de aceite y la mitad de manteca y lo tengo ahí calentando porque ahí es donde vamos a dorar nuestras empanaditas. ¿Y cómo se hacen? Miren, pues le vamos a poner más o menos como una cucharadita. Sí, un poquitito más de una cucharadita, que no sea tan pobre, así más o menos. Y luego allí le ponemos el huevo, así, miren. Al que le guste con huevo le pone y al que no, pues no, miren. Y así lo vamos a pegar bien porque a la hora de freír no queremos que se salga el juguito, sino va a brincar mucho. Así, miren, lo cerramos bien. Sí, y luego hacemos esto, como que le estamos doblando. Sí, mire. Esto me parece como al mandú que hacemos, el mandú coreano. Luego les voy a dar también la receta de ese. Sale bien rico. Mire. Y así los vamos haciendo una por una así y ahorita las vamos a poner a dorar. Bueno, ya está listo el aceite, entonces ahora vamos a ponerlas a dorar. Sí, miren, las vamos a hacer como en unos 10 minutitos, están listas. Así, miren. Ahorita voy a poner a mis hijos a que me ayuden a envolver y a mi esposo también, él me está ayudando ahorita. ¡Listo! Ya estuvieron listas nuestras empanaditas argentinas, miren qué ricas se ven por dentro. Uy, ¿no se les antoja? Así que vamos a cocinar. Miren, bien fácil, bien rápido de hacer. Así que... ¡qué rica! Miren. De verdad, comida argentina es muy rica también. Así que les invito, amigos, a cocinar estas ricas empanaditas argentinas. Así que... con mucho amor les comparto todo lo que sé y cada día les voy a seguir compartiendo más cosas. Así que síganme, suscríbanse y vénganse acá con El Único Sabor con Ceci. Gracias, adiós, los quiero. Ricura. Oh,